Bon dia des de la Molina. Avui comencem una sèrie de videoreportatges que ens permetran conèixer les diferents neus de la Molina. Comencem des d'aquí, Pista Llarga i Fontcanaleta, un espai històric on bona part dels esquiadors catalans ja han començat a esquiar. Per aquest primer videoreportatge comptarem amb la participació de Hans Breitfuss, un bon coneixedor de la història de l'esquí i sobretot de la història de la Molina. Així que som-hi, comencem, ens hi acompanyeu? Bueno, yo llegaba aquí el año 60-61 y he tenido un contrato de excodista de Cataluña, del SEC, y así he empezado yo en La Molina. Primero entrenaba un equipo del SEC y después ya he ido a la escuela de esquí. Y desde entonces ya estoy, bueno, este año hace 60 años que estoy en La Molina. En 1922 llegaban los primeros esquiadores a Fontcanaleta. En 1943 se construía el primer telegastre en Fontcanaleta. En 1985 se instalan los primeros cañones en Pista Larga. Después, 1989 se cambiaban los dos telegastres que habían en Pista Larga por una telesilla. Después, el 2015 se ha instalado la cinta más larga de España, que tiene 165 metros de largo. Bueno, está Pista Larga, que es ideal para aprender los primeros pases aquí, y después tenemos trampolín, también es para principiantes, la lavao también para principiantes y medio esquiadores en el padrón. Y después tenemos coldapal, además en coldapal hay una cinta cubierta. Y después hay otra cosa en Pista Larga que quiero nombrar, es el parque infantil. El parque infantil, aquí empiezan los niños de 4 años a 6 años, y también hay una cinta de 65 metros, así ya pueden subir con la cinta y prender un poco de cuña, y cuando ya saben un poco de cuña, ya salen del parque infantil a la Pista Larga. Doncs res, ja sabeu una miqueta més sobre les diferents neus que ofereix la Molina per als debutants. La setmana vinent tornarem a estar aquí i us explicarem més coses sobre les diferents neus que trobem aquí. Així que res, ens veiem ben aviat, i si no ens veiem a pistes, ens veiem aquí, per la pantalla. Adeu!